Estamos en el SEC 801, estamos acompañados por sus directores, por Silvina Adami y por el vice Luciano Torres. También nos acompaña el Marcelo Alsina y el intendente de la ciudad de Junín, Pablo Petreca, quien, bueno, Silvina los ha venido a visitar, les ha venido a traer también algunas buenas noticias y la recorrida tiene que ver con saber y conocer las obras que se están ejecutando en este centro de educación complementaria. Bueno, en este momento nos están haciendo la obra de gas, nos otorgaron una heladera, porque tenemos una heladera en mal funcionamiento, una cocina, y van a hacer toda la obra de la cocina nueva, van a reestructurar todo lo que es cocina, y bueno, cambiar todos los calefactores, cambiar los termos por termos eléctricos. También nos ayuda con un subsidio para hacer un viaje. Muy importante para nosotros que ellos estén presentes, porque nosotros, como le contábamos a Marcelo, como bueno, Pablo sí lo sabe, el funcionamiento acá de Cooperadora somos nosotros los docentes, los mismos docentes, los que ponemos el dinero cada mes y somos los que pintamos, somos los que... Por eso para nosotros es muy importante que ellos colaboren. Estamos en permanente contacto con el Consejo Escolar, y este año están en funcionamiento muchísimas cosas, y aparte de la obra, que es muy importante para nosotros. Muy fácil trabajar cuando nos encontramos con gente apasionada por la educación, con gente que ama lo que hace, ¿no? Y escuchar a Silvina, a Luciano, a todo el personal, charlaba con las auxiliares, con de cocina. La verdad que uno ve tanto amor por lo que hace que todo es mucho más sencillo hacerlo, ¿no? Y creo que en este centro complementario se puede ver la presencia del Estado en todo sentido. Ver la cocina, ver el alimento, las alacenas llenas, ¿no? Los chicos repitiendo sus platos de comidas, sobrando la comida, abundante, nutritiva, ¿no? con distintas variables que están dictaminadas por las nutricionistas del municipio de Junín. Ver la obra de gas que se está haciendo a nuevo. Me contaba Marcelo, son 22 obras que hicimos y estamos haciendo en todas las escuelas de la ciudad de Junín, 22 obras totalmente nuevas de todo lo que es cañería de gas y con sus correspondientes calefactores. Bueno, esta ayuda de este viaje, que la verdad que nos da mucha satisfacción ver que los niños, que quizás por primera vez tienen la oportunidad de poder viajar, de conocer otros lugares, como la Casa Rosada, como la Fragata Libertad, los museos, ahora van a viajar a Rosario y también conocer nuevos lugares. Quizás chicos que no han tenido la oportunidad de poder viajar, y es importante, eso es parte de la educación también, que puedan acompañarlos desde el colegio y por supuesto estar presente como municipio, acompañando con el servicio alimentario escolar, para que también todas las cocinas y esté todo renovado como corresponde, con las cenas llenas, con obras de gas, con transporte escolar y que también acerca a los chicos. Bueno, acompañando y estando presente como lo hicimos desde el primer día desde el gobierno, en este compromiso por la educación que siempre hablamos y trabajando en equipo. No hay otra manera que trabajar en equipo y es mucho más sencillo, insisto, cuando nos encontramos con personas con la pasión de Silvina, que manda mensajes todo el tiempo, gestionando, y esa es la forma que tiene que hacer, ¿no? De cuando vos amás lo que haces, la vocación que sentís, lógicamente reclamás por lo que querés, ¿no? Y así es mucho más sencillo, la verdad, gestionar y lograr cosas. Así que la verdad que muy contento de visitarlos una vez más. El programa que nosotros llevamos a cabo junto con el municipio de Junín por el Fondo de Financiamiento Educativo, que lo llamamos Escuelas Seguras, lo que hemos basado en nuestro trabajo es en la parte de gas, electricidad y cubiertas. Bueno, y esto es un ejemplo de ello, ¿no? Haciendo la instalación nueva de todo el centro complementario y mejorando también los implementos de cocina, el equipamiento de cocina que se entregó el otro día por SAE, para un mejor trabajo de las auxiliares, que todos los días brindan ese cariño a los nenes cuando preparan la comida, cuando se preocupan por ello. Están tan comprometidos todos con el trabajo diario que da gusto venir a un lugar y ver todo el trabajo, la alegría de los chicos, cómo trabajan la parte pedagógica, los docentes están muy abocados a eso. Entonces, bueno, poder acompañar desde el Consejo Escolar con la parte de infraestructura nos hace muy bien.